9/11, what a date. Yeah, that, but it's a special date for us because the first time I wrote her, it was 9/11. The first message I sent to her, it was on 9/11. Llegó el día, amorcito. Mira hasta dónde nos llevó esa reacción a tu historia del 10 de septiembre. Bueno, 11. Gracias por estar a mi lado, por tomar mi mano y enseñarme tanto. No te imaginas lo agradecido que estoy con la vida y con Diosito por ese malentendido que tuvimos. Bueno, aquí estoy, listo para ser tu esposo y el hombre que te mereces. Te amo mucho, baby Julia. Este no es cualquier momento, este es tu momento. Y nosotros, mamá y yo, estamos contentos de que estemos aquí contigo en Oradia con una chica de Tinca y de eso nos congratulamos. Este día tiene que ser muy importante y lo vas a disfrutar. ¿De acuerdo? Mi petit móvil. Pues qué puedo decirte, mi amor, que estoy feliz de que estés con la mujer que amas y que pues hoy ya tengan su unión religiosa, que es muy importante para los dos, y que se quieran siempre como se quieren hoy. Y pues nada, listo. Sí, sí, sí. ¿Sí?
¿Y yo? ¿Qué? ¿Estás increíble? ¿Nada? Llegó el día, amorcito. Mira, no puedo. Mira hasta dónde nos llevó esa reacción a tu historia del 10 de septiembre. Bueno, 11. No te imaginas lo agradecido que estoy con la vida y con Diosito por ese malentendido que tuvimos. Desde entonces, despertar cada mañana y ver a Baby Julia Fuertemul se ha convertido en mi motor y mi razón para crecer y tratar de ser una mejor persona que el día anterior. Sé que soy una persona difícil, me has visto en mis mejores y peores momentos y a pesar de todo aquí está. Gracias por estar a mi lado, por tomar mi mano y enseñarme tanto. Siempre. ¿Recuerdas esa noche en Brashov? Cuando te dije por primera vez que quería casarme contigo. Bueno, aquí estoy. Listo para ser tu esposo y el hombre que te mereces. Te amo mucho. Te gusta mucho. Ya, animal. No puedo creer que después de tanto tiempo llegó por fin este día. ¿Verdad que parece? El tiempo nos probó siempre en muchos sentidos, pero nosotros lo ganamos siempre con amor. Para mí, nuestra historia está rota de cuentos de hadas. Pero la mejor parte es que todo esto es real. Fuiste, eres y siempre serás mi mejor mitad. La media naranja perfecta que empacó toda su vida en una maleta y vino a construirla al lado de mío. Sí que te lo digo todos los días, pero hoy más que nunca, quiero que sepas que te amo con todo mi corazón. Todo mi tiny cuerpecito y con Rich Patro. Que ahorita anda rosita y está por el mañana. No te daría o cambiaría nunca para por nada y por nadie, porque envejecer al lado tuyo es lo único que quieres. Seguramente la vida nos preparó muchas sorpresas, pero buenas o malas, los descubriré solo tomando tu mano, por siempre tuya. Sí, ¿cómo quitas? Hostia, así me casi. Astăzi, rugăciunea din Mexic cu cea din Tinca se combină armonios în taina cununiei. Mi-aș dori enorm de mult să vă văd cu bucuria Elenei, cu fericirea Sfinților, mulți ani de astăzi înainte. Și pentru a nu fi prea lung, românul are o vorbă. Dacă nu la anul, la doi, te lăs să-i spui tu finalul.
multe de spus, pentru că inima și sufletul meu este ca o carte deschisă pe care în special Julia o citește mereu. Te quiero mucho, güey. Te quiero muy, muy cabrón. Y hoy no solo se casa mi hermano, se casa mi mejor amigo. Bueno, Julia, Mabelcilla. De hecho, le dije a Gio alguna vez, si tú no te quedas con Julia, nosotros no la quedamos. Voi sunteți dovada vie a faptului că nu există piedici în fața unei iubiri adevărate ca a voastră. Y que crezca cada día como se lo dijeron frente al altar hoy en Tinca. Y debe crecer día a día con el correr del tiempo porque Gio y Yu, o Yu y Gio desde hoy ya son uno.